no vais a tener que pagar ni un céntimo. Tenéis a enormes expertos ahí, codo con codo, porque lo de la barra no penséis que es un sitio físico, una separación. La barra de expertos a veces es, oye, vamos a sentarnos aquí los dos al lado de una mesita, en un sillón, porque esto hay que leer un poco más de código, hay que hacer. No hay barreras, ¿eh? Muy importante, WordPress de Marbella, no hay barreras. La barra de expertos es algo que se hace en casi todas las WordCamps ya y es algo muy común y es simplemente si tienes cualquier duda o si quieres hacer algo que no sabes cómo hacerlo, pues te acercas allí a nosotros y te ayudamos a hacerlo y lo hacemos juntos. La idea es poder solucionar todas las preguntas y problemas que tengan. O sea, y si para ello tenemos que reunirnos unos cuantos expertos en temas distintos y solucionar el problema, no hay ningún problema. Esta es la idea. Y por nuestra parte, creo, menos por mi parte, estoy seguro que por todos, nos hemos encontrado ya con todo. O sea, llevamos ya nuestra experiencia como desarrolladores, como en mi caso, por ejemplo, de soporte, de compatibilidad, he trabajado en un montón de cosas y no creo que me puedan sorprender con muchas cosas a estas alturas. Así que lo que sea, que disparen y que todo lo que sea, que vamos, y si es solo de configuración, pero atrás de esto vemos que hay un problema de compatibilidad o con el tema o con, yo qué sé, cualquier cosa que puedan tener ahí, pues sin problema vamos a echar un vistazo. Lo primero que tiene que hacer es tener internet, pues internet, si no hay internet nos vamos. Hay que tener internet o la web instalada en local, en su ordenador, en su lo que el aparato que sea. Hombre, yo sobre todo lo que recomendaría es que la gente tenga a mano, aunque sea un archivo de texto, el acceso al WordPress, el acceso al FTP y el acceso a la base de datos. Y si tienen un papelito, las dos, tres preguntas que tengan o dudas, para ir más al grano, pues será perfecto, mucho mejor. Al fin y al cabo, la idea es ayudar al máximo número de personas posible, entonces estaremos allí. Si podemos ir al grano, ir directamente y no estar 10 minutos intentando abrir las cosas y las tienen abiertas ya cuando lleguen a la mesa, pues mucho mejor. Pues muchas veces también pasa que hay un problema, pero no son capaces de reproducirlo. No hay que intentar que el problema sea reproducible allí. Aconsejo es venir a bocajarro y decir, esto no me funciona, ¿por qué? Y ya está. Ajá. Ya que el experto que se busque la habichuela. También depende de lo que nos planteen, ¿no? Yo he Claro, tenido todo tipo de consultas en la barra de expertos de todo tipo, de desarrollo, de conflicto de plugin, de diseño, de CSS, y al final son cositas que se hacen rápido, pero que para algunas personas pues se pueden hacer un mundo. Y si podemos ayudarles en lo posible pues, y hacer algo que ellos no han sabido hacer, pues mejor.